Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Las pruebas médicas... Confirma la lesión de Pedri. Es 15 de rodilla, grado 2. El futbolista canario de Barcelona estará fuera de los terrenos de juego unos dos meses. Y esta es la indemnización que va a cobrar el Barça por parte de la UEFA por la lesión de Pedri. Vamos a por ello. Pues bien, ¿cuánto puede cobrar el Barça por la lesión de Pedri? En caso de que el canario. Este fuera más de cuatro semanas, la UEFA tendrá que hacerse cargo de una indemnización por cada día de baja. El Calvario de Pedri con las lesiones parece no tener fin después de Rosario de bajas y recaídas que ha sufrido en las últimas temporadas con el bíceps femoral. El de tegueste que estaba teniendo. Continuidad y rindiendo más o menos bien en esta Eurocopa, sufrió una durísima entrada de Tony Cross en el España-Alemania de cuartos de final de la Eurocopa y previsiblemente se perderá todo el torneo restante. Pedri se va a perder toda la Eurocopa. Es información, no opinión. Preocupación máxima. Lógicamente en el seno del FC Barcelona, ante este nuevo contratiempo, es guince lateral interno en la rodilla izquierda que puede tener al centrocampista varias semanas de baja a falta de las pruebas médicas pertinentes. A partir de cuándo la UEFA debe hacerse cargo de la indemnización por la baja del jugador pues bien el Barça podría hacerse uso del mecanismo de protección de la FIFA ante este tipo de lesiones cuando se producen en partidos disputados por los combinados nacionales es decir que este tipo de indemnizaciones no valen cuando el jugador juega con su equipo solo valen cuando el jugador Disputa partidos con su selección. Entra en vigor a partir del día 28 de inactividad del jugador, a partir del 2 de agosto y contempla indemnizaciones millonarias. Las indemnizaciones contempladas por el programa de protección de clubes de la FIFA se estiman sobre la base del salario fijo del jugador. En concreto, establecen una cantidad máxima de más de 20.000 euros diarios durante un periodo de hasta 365 días, con un máximo de 7 millones y medio de euros por futbolista y accidente. Los clubes tienen derecho a percibir de parte de este organismo un máximo de 80 millones de euros por todos sus jugadores. Atentos ahora al historial de lesiones de Pedri. Esto va dedicado a los que niegan que el jugador canario es de cristal. ¿Vais a flipar? Vamos a por ello. Pues bien, esta nueva lesión del 8 Blaugrana se suma a una larga lista de problemas musculares. En septiembre de 2021... Los cuádrices derecho e izquierdo le obligaron a parar un total de 113 días. Después en abril del 2022 fue una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda la que le tuvo en el dique seco otros 77 días. Y en febrero del 2023 fue su recto anterior derecho el que dijo basta lo que le dejó fuera otros 64 días y en mayo del mismo año volvió a presentar molestias musculares lo que le impidió vestirse de corto durante otros 64 días y esto no es todo en el inicio de esta temporada en agosto el recto anterior del muslo derecho le obligó a parar durante más de dos meses y en diciembre del 2023 unas molestias musculares le tuvieron fuera otros 23 días y el canario tuvo otra lesión en este caso en el recto femoral de la pierna derecha. La verdad es que lo mejor que puede pasar al Barça y a Pedri es un traspaso millonario del jugador canario Arabia Saudí. Nuestro Barça cobraría una millonada y de esta manera podemos fichar a Máscaras este verano y para Pedri pues va a cobrar mucho más dinero, va a asegurar su futuro y el de su familia y va a jugar en una liga con menos presión, menos nivel, menos exigencia física y de esta manera seguramente... Va a dejar de lesionarse. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Esto es lo que pasó ayer en la reunión inesperada de Hansi Flick con Jean Laporta en la Ciudad Esportiva... Juan Gamper. Muy importante. Vamos a por ello. Pues bien, encuentro de Hansi Flick y Jean Laporta en la Ciudad Esportiva... El presidente del Barça... se reunió con el técnico alemán. Y su cuerpo técnico en las instalaciones de entrenamiento del club Azulgrana. El técnico Hans Flick y el presidente Jean Laporta se han encontrado este viernes en la ciudad deportiva San Gamper para empezar a trabajar con vistas a la próxima temporada. Tal y como informaron desde fuentes cercanas al club, la pretemporada arranca el próximo 10 de julio. Con las revisiones médicas de los jugadores no internacionales y el entrenador alemán adelantó su llegada a Barcelona para tener una nueva toma de contacto con el presidente la Laporta, que acudió al centro de entrenamiento azulgrana acompañado del asesor Edric Masip y Bojan Krikic... Hans Flick llegó a la ciudad deportiva acompañado de los miembros de su cuerpo técnico sobre las 10 de la mañana. Y un par de horas después aparecieron la Laporta, Masip y Bosan Cricket para reunirse con el nuevo entrenador Culé. El encuentro no estuvo el director deportivo Deco, que en los próximos días volverá a la ciudad condal para definir la planificación de fichajes y salidas el fichaje de Hans Flick como nuevo entrenador del Barcelona se oficializó el pasado 29 de mayo y el alemán firmó un contrato de dos temporadas hasta el 2026 con una temporada más si cumple algunos objetivos en cinco días conocerá una parte de la plantilla para empezar a trabajar en la pretemporada y trazar los puntos principales de su proyecto como entrenador azulgrana. Ojito a la reunión de ayer que ahí se han empezado a tomar decisiones referente a las bajas y los fichajes del Barça para la próxima temporada. Ya seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Ronald aragujo dice basta. Y anuncia una auténtica bomba en el Barça. Como sabemos el central Charrúa del Barcelona se juega el pase a las semifinales de la Copa América esta madrugada contra Brasil. Pues bien una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Ronald Araújo está hasta los huevos de los rumores sobre su futuro y nada más termina su aventura con Uruguay. Y aterrizar de vuelta en la ciudad condal, Araujo podría convocar una rueda de prensa para anunciar su marcha del Barça. La misma fuente afirma que el destino más probable de Ronald Araujo sería el PSG de Luis Enrique o el Manchester United de Eric Ten Hag Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos Curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!